¿Qué onda, chavos? Soy Luna. Y bienvenidos a Maquillándose con Luna, mientras les cuenta su vida. El día de hoy estamos de nuevo aquí en una entrega más de Maquillándonos mientras les cuento pues qué ha pasado con mi vida. Mucha novedad, tenemos muchas cosas que contarnos, han pasado muchas cosas. Primero que nada, bienvenidos, hace mucho que no los veía. Vamos a descubrir esta falacia a la que llamo frente. Ignoren por completo que mi cabello está húmedo, me acabo de bañar y sí me baño. Dejen de decir que soy de dudosa higiene. Ay, aquí está Osi. Saluda, Osi. Saluda a los internautas. Yo también me baño. Desde hace como 5 meses que no... No, no. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Pues bueno, ya vieron el título, ya vieron la miniatura. Se sabe que se viene un video, pues, interesante. Así que vamos a empezar. Ok, no sé por qué no se grabó esta parte donde expliqué qué base me iba a poner. Pero ajá, ya me empecé a poner la base. Es esta base de Wet n Wild, es la Photo Focus, es de Wet n Wild y estoy usando el tono Buff Bisque. La neta está muy chido si quieres una base mate, pero no muy pesada. Está súper chido, este se hace el tercer frasquito que me compro de esta base en específico y pues ajá. Realmente no se perdieron de nada, solo era yo pues embarrándome la base, pero ajá, ahí está, ok, no sé qué pedo con mi cámara, no sé por qué no lo grabó. Pues bueno, entre las cosas que han pasado últimamente, en el recuento de los daños... No, ya, ok. Es que cuando son cosas así medio importantes, no importantes, pero bueno, sí importantes, no es que no sean importantes, pero como que puedan causar dolor... Siempre intento poner chistes en medio como para que no sea tan doloroso o no sé. Y yo así voy viviendo mi vida, haciendo chistes de la tragedia. Como se podrán haber dado cuenta, pues todos mis videos siempre, ¿no? Pues vean, entre las cosas que más he hecho últimamente ha sido salir, ¿no? Salir con gente, salir a fiestas. Últimamente he estado muy con mi era de party girl, de que... Porque, no sé, me ha estado gustando. Afortunadamente, he estado yendo como a más eventos y cositas gays. Yo sé que, o sea, cuando digo cositas gays, no lo digo como que, esto es gay. No, sino literalmente como que me he juntado con mucho más personas de la comunidad, con más amigues y así. Y me di cuenta que sí me gustan las fiestas, solo no me gustan las fiestas heteros. O sea, en donde avientan cerveza y se ponen a hacer... Y y ponen banda y luego le hablan a algún norteño y alguien, o sea, no. A mí me gustan las fiestas gays, donde hay de que música de arca y la gente se pone a bailar Vogue de la nada. O sea, esas sí me gustan. Me gusta más la convivencia, me siento más a gusto y esas sí me gustan. Y están más chidas. Y luego son temáticas. O sea, y la gente sí va como la temática. La gente sí se esfuerza en su maquillaje. Gracias, fiestas gays, por existir. Entonces he salido mucho a fiestitas gays y así. Está chido, la verdad. Está más chido. Sorry. Los heteros no saben hacer fiesta. No saben. Se terminan peleando y rompiendo el baño. Y ay, no, qué hueva. Voy a utilizar este corrector, que es el Mega Concealer de Moira. Lo amo también, es de mis favoritos. Está enorme. Este lo pueden conseguir en Beauty Install by Lornux. Ella es la que me los consigue, estos de Moira. Pues así, y pues ha estado una chida oportunidad de que me gusta mucho bailar y... Pues está cool, he conocido más gente, me reconcilié con un amigo, o sea, reconciliar porque no es que nos hayamos peleado, pero es que ya no nos hablábamos y lo dejé de seguir en Twitter y lo borré de Facebook. Pero es que no nos peleamos en sí, es que, ay no, es que les digo que el año pasado como que tuve muchas malas experiencias con amigos y yo estaba muy en el plan de que es que si no veo interés de la gente, yo los voy a... Bye. Pero como que él también estaba pasando por cosas, entonces simplemente nos dejamos de hablar. No es que nos hayamos peleado en sí, simplemente como que yo dije, no, ya, bye. Ya, nadie me quiere, todos me odian y como nadie me habla, los voy a mandar al chosto. Y lo volví a ver y ya nos volvimos a hablar y todo chido. Y ya otra vez somos friends y está cool. Pues ahora me siento un poco más como segura y más chida de hablar de esos temas
mi canal porque ya les dije a mis papás. No sé si les conté eso. Lo escribí en Twitter, pero creo que no lo había mencionado aquí en el canal. Que les dije a mis papás que era bisexual. Tan, 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 tan. Y creo que ahora, ok, ya me siento a gusto con decir que soy bisexual. Tan, 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 tan. Es que antes no sabía qué era. Ok, todavía no sé qué soy exactamente, ok. Porque todavía no sé si soy demi o si soy ace. Todavía es algo confuso para mí el tema de qué es lo romántico y así. Pero sí, creo que sí puedo decir que soy bisexual, como que ya abiertamente. Lo cual es muy raro, o sea, para mí es muy raro todavía como el poder decirlo así de que ya puedo abiertamente. Porque tengo 25 y a veces ustedes me dicen cosas sobre quiénes son y así. Y saben exactamente quién son, o bueno, eso parece, a los 15, a los 16, a los 13. Y yo así de que ¿de qué? Porque pues como que siento que ustedes tal vez tuvieron más apertura a pensar en eso. Y, o sea, no es que yo no tuve apertura, yo desde los 13 ya sabía más o menos de esos temas. Y de hecho yo a los 13 ya sabía que era bisexual, pero más bien como que le di demasiadas vueltas por mucho tiempo y todavía no estoy como al 100 de que... los detalles. Digamos. Y ya ahorita que les dije, siento que puedo hablar más abiertamente de ese tipo de temas aquí en mi canal y en mis redes sociales. Porque ya no me siento así de que, ay, es que qué tal que alguien lo ve, o qué tal que mi familia lo ve, o cosas así, no sé. Así que probablemente el próximo video sea precisamente sobre eso, como cómo supe que era bisexual. Así que no se lo pierdan. Now... ay, voy a empezar a hacerme los ojos, esperen. Yo creo que me voy a hacer un look rosa. Estoy usando la paleta Cyber Chic de Perplex. Entonces, creo que voy a utilizar los tonos rosas de esta bella paleta. Usar el rosa más oscuro primero, que es el tono Pixel. Pues ahora resulta y resalta que estoy... ta 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 ta, soltera. ¡Oh, my God! Así es, gente. Ya no existe la boda. ¿No es cierto? Ay, no, cómo chiflan con eso, de verdad. De que, ay, ya no creo en el amor, ya no creo en el amor. ¡Cállense! Ah, pues sí, ya no... ya, valió chosto, valió barriga. Pero pues todo terminó bien, o sea, no crean que valió barriga y nos odiamos o algo así. De hecho, él está editando este video. Saluda. Ok, Alexis va a seguir editando los videos por el momento, o sea, por el momento no hay ninguna novedad en ese aspecto. Si lo hubiera, se los platicaríamos, pero en el ámbito laboral, por el momento todo sigue igual. Que no sé qué decirles porque no quiero que se entrometan, pero al mismo tiempo, pues, es que tengo muchos sentimientos que quiero hablar, pero no es su... yo no tengo por qué decir, no tengo por qué darles explicaciones, pero ahí les va el chisme. No, no es cierto, no les voy a contar, no les voy a contar chisme. Pero ahí les va. No, no es cierto ya. Pues obviamente no les voy a dar detalles porque no quisiera... es que, miren, el problema con ustedes es que... ahora saben por qué estoy soltera. Así empiezo las conversaciones. El problema con ustedes es que si yo digo algo, aunque no sea negativo, van a encontrar la forma de que lo sea. ¿Cómo lo sé? Porque a veces me toman screenshot cuando estoy sonriendo en algún directo y escriben, sonríes y odias a la comunidad. ¡Luna! ¡No sonríes y odias a la comunidad! Y tras, vean, Luna sonríe porque odia a la comunidad. Entonces, este es un tema mucho más amplio y complicado y tendría que darles detalles de nuestra relación de muchísimo, muchísimas cosas. O sea, fue una relación de casi 9 años. O sea, no hay manera en la que ni uno de los dos no quede mal, ¿saben? Entonces, preferiría que simplemente respetar nuestra privacidad en ese aspecto. Pero, pues sí, gente, ya fue y ya no somos novios. Ahora, este es un mundo muy nuevo para mí. Extremadamente nuevo para mí, porque como les dije, fueron casi 9 años. O sea, yo cuando empecé a andar con Alexis, yo tenía 16. Ya iba para los 17. Entonces... es muy raro, ¿saben? O sea, ahora tengo 25 y es como de que... ¿y ahora qué? ¿De qué? Ok, ¿y ahora qué se hace? ¿O ahora, a dónde van los chicos en onda hoy en día? ¿De qué, o sea, bro? Tengo 25.
5 y es de que, o sea, ¿qué se hace? ¿O qué? ¿O Alexis fue el único novio, pues digamos, serio? ¿O que conoció a mi familia que he tenido? Entonces es como de que, ¿y ahora qué? ¿O qué pedo? Ahorita estoy viviendo sola. Es probable que más adelante tenga una roomie, pero por el momento estoy yo sola y estoy aprendiendo a hacer muchas cosas que no sé hacer. Cosas como cocinar, acordarme que tengo que comer, limpiar el baño. Cosas que yo no hacía, gente, ¿ok? ¿Ustedes creen que estas uñas hacían qué hacer? Obviamente no. Entonces, pues a ver a qué nos lleva el destino, gente. Por favor, no comenten de que ya no creo en el amor. Bro, Jessie y Joy siguen juntos. Mientras Jessie y Joy sigan juntos, yo seguiré creyendo en el amor. Mientras Alex Syntek siga amando a los cute British boys, yo seguiré creyendo en el amor real, ¿ok? Ignoren por completo que estoy perdiendo amigos, pareja, todo. Vamos a centrarnos en el hecho de que esto es una nueva etapa en mi vida. Un nuevo plot twist y tal vez el inicio de una temporada bastante icónica en mi vida. Tal vez esto traiga nuevos story times en mi vida. Piensen un poco en eso también. ¿Me estoy poniendo shimmer en todas estas partes? O el párpado móvil porque quiero algo muy brillosito. ¿Y kawaii? He hecho avances con mi tratamiento psiquiátrico, con la psicóloga. Tal vez es un buen momento como para enfocarme en mí y todas esas cosas que uno dice cuando lo mandan al chosto. Voy a utilizar ahora la paleta Obsessed de Pinky Rose. La verdad es que solo la voy a utilizar por este tono amarillo brillante que tengo aquí. Se llama Stay Golden, pero la verdad es que no es dorado, es literal amarillo brillante. Lo voy a poner en toda la parte de aquí abajo. Me gustaría darles más como que ideas. Oh, sí, ven. O si estaba jugando con una bolsa. Me gustaría dar más ejemplos de qué cosas puedo hacer estando soltera, pero no sé. A los 16 no hacía absolutamente nada. Una y dos, nunca tuve límites estando en mi relación como para decir, ay no, es que esto nunca lo pude hacer en una relación y ahora sí lo puedo hacer. Yo siempre pude hacer lo que quería, pero pues ahora supongo que tengo más tiempo para concentrarme en mí y no sé, la verdad, esto es demasiado reciente, todavía no le veo el lado bueno. Denme un poco de tiempo, ¿ok? Escriban aquí abajo cosas buenas. Pues escriban aquí abajo ventajas de estar sola. O si está ladrando, ignórenla. Voy a usar la paleta de Wet n Wild de My Melody y Kuromi. Estoy usando este blush de aquí arriba, el rosita. Me gusta un montón porque encima huele a fresa. Me gusta mucho cómo huele. Pigmenta bien y te deja oliendo bien rico a fresita. ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? ¿Qué más? ¡Ah! Sí es cierto, gente. Sacamos dos camisas nuevas en la merch, por si quieren ir a checarla. Deberían, está muy chida. Voy a estar subiendo también videos al canal principal para que los chequen. Ustedes saben que esta es mi fecha, empiezan mis fechas favoritas, ¿no? De que octubre, noviembre, diciembre. Son las fechas chidas, gente. Son mis fechas favoritas porque son las fechas spooky. Y son las fechas en donde más videos subo. Es probable que haga otra vez Halloween, que es la semana de videos que hago en octubre para noviembre, que es pues para que lo estén checando, así que vayan. Obviamente pues ha sido un proceso difícil, de por sí ya estaba pues retorcida de la mente, ¿no? Es un poco deprimida, dijera mi psiquiatra, mi psicóloga y todos mis amigos. Pero afortunadamente no me han dejado sola ni mis amigos, ni mi hermano, o sea, mi familia. Me he estado enfocando en mil cosas realmente. En Ozzy, que no deja de mover la cámara y de ladrar. Y se quiere sentar en galleta. Por alguna razón siempre quiere hacer eso. En ustedes, obviamente, porque he estado haciendo mucho directo en Twitch. Es lo que más he estado haciendo. Yo sé que muchos extrañan los videos y yo también extraño hacerlos, pero la verdad es que con mi energía no me daba para como ponerme a planear un video. Y la verdad es que pues el darle clic en transmitir y ponerme a improvisar con ustedes y como que el tener ese estar leyendo comentarios y platicar y así me ha sido más fácil como para sentirme un poco acompañada que grabar un video, pues. Entonces también les agradezco en ese aspecto que pues apoyen mi carrera en Twitch.
Deberían seguirme ahí, por cierto, que de vez en cuando vemos La Rosa de Guadalupe, o Mi Gran Boda Gitana, o Tacaños Extremos, o cantamos karaoke, bien divertido. Me quiero poner unas estrellitas. Para la máscara de pestañas voy a utilizar esta de Prosa. Es la Professional Silicone, es la de la tapita gris. Es la que más me gusta personalmente. También empecé a vender en varios bazares. O sea, voy a estar... Estuve en uno que se llamaba Festival Espora. Voy a estar el fin de semana, este fin de semana, el domingo 18, en La Tribu Bazar. Es uno que se pone en... el parque metropolitano de aquí de Tepic. Voy a estar llevando merch para vender. Ahorita estoy llevando mi mente a get money, de que haz dinero. Una, porque pues todos los gastos de la casa pues ahora corren por mí, ¿no? Por una persona. Ya no vamos a dividir los gastos, ahora solamente vamos a ir. Pero eso, y pues a concentrarme a crecer mi marca. O sea, yo tengo dos amores, el amor real, o sea, el amor de que el amor y el dinero. Y ahora que estoy soltera, pues quiero dinero. O sea, siempre quise dinero, pero ahora me voy a concentrar en el dinero. Soy Cáncer, pero ascendente a Capricornio. Entonces voy a estar en ese. También voy a estar en uno llamado... Es de unas chicas que se llaman Cabras en la Luna. Les voy a dejar aquí la información también, si se puede. Y incluso voy a estar en Saltillo, Coahuila, gente. Eso ya pasa, falta un poquito de tiempo. Pero aquí les dejo la info también. Les voy a dejar también la info del evento en la descripción. Va a ser en el Terror Fest. Pueden buscar la información en Facebook si les interesa. Voy a estar por allá en Saltillo. Entonces, para que vayan, gente. Ahí sí me voy a presentar. Va a haber pase VIP. Van a poder convivir conmigo. Vamos a tomarnos fotos y voy a llevar merch. Entonces, estoy muy emocionada de que pues en este año sí hubo varios eventos, ¿no? Que estuve en Monterrey, estuve en Ciudad de México, en Durango y ahora en Coahuila. Entonces, ¡dinero! negocio, business, Don Cangrejo, dinero, dinero, dinero. Crecer la marca y mis sueños. Girlboss, chica jefa. Voy a usar esta tinta de Peripera, que no recuerdo cómo se llama, pero son estas que son como de gelecita. Creo que se llama chili, no sé qué, el tono. Pero son estas bebés. Ay, la amo. La amo demasiado, me ha durado un montón y me encanta ponérmela siempre. Y estoy feliz porque también me pienso concentrar en los videos. Les digo, porque viene para mí la mejor época, porque es la época spooky. Y eso, la neta, siempre me ayuda a hacer videos en el canal principal, porque como que la gente busca más ese tipo de temas y a mí me motiva un poco más. Y pues así, entonces sí, la he estado pasando un poco dificilone, pero con muchas cosas y con muchos proyectos que vienen, mucho, mucho acá, no he dejado de trabajar. Entonces, ante todo, y sobre todo no quiero dejarles sin contenido. Eso es amor, carajo. Amor propio. El único amor en el que necesitan creer, gente. Así que este es el look final. La verdad está sencillo, pero a mí me gusta mucho. Últimamente me ha gustado cómo me veo sin pestañas, pero con looks coloridos. O sea, porque siento que a veces las pestañas como que cubren, pero se ve bonito así, considero. Ahí lo están viendo, no sé qué opinen. Acá, chilili, shalala, shalala, Cuéntenme si ustedes han pasado por algo así. ¿Qué les ha servido? ¿Cómo se hace un arroz? No sé cocinar. Y de nuevo les invito a mis streams de Twitch. Les invito a los eventos en los que voy a estar. Les invito también a que chequen la página de la merch por si les interesa conversar algo bonito. Y a que me sigan en Instagram, en TikTok, en todos lados, para que no se pierdan estos cambios en mi vida. Y pues muchas gracias por estar para mí. Espero yo también poder estar para ustedes en todo momento. Y gracias por haberme acompañado en todo esto que ha pasado en mi vida estos últimos años. Así que pues es todo. Los espero en el próximo video y así. Eso sería todo por el video de hoy.